El verano se asoma por la ventana y todavía somos muchos los que tenemos la casa vestida de invierno. Imaginaros cómo sería que a estas alturas lleváramos un jersey de lana, así, bien gordo, subido hasta el cuello. No estaríamos muy a gustito, ¿verdad? Pues Ale, vamos a vestir la casa de verano para estar más fresquitos y no tener la necesidad de bajar el aire acondicionado a 7 bajo cero. ¡Ale, hop! ¿Sabíais que el mal uso del aire acondicionado provoca resfríos de verano? Pues cuidado. Atentos a estos 5 puntos. Primero, quitar todas las alfombras de la casa. No es nada agradable andar encima de una alfombra con el calor que hace. Descalcitos, así, por el suelo. Ey, guardar las alfombras no. Llevarlas al tinte y después guardarlas. Segundo punto, mantas fuera. ¿Para qué vamos a tener las mantas dobladas a los pies de la cama o a un lado del sofá? ¿Para qué? Si no las vamos a usar. Algo finito y de un color alegre. Tercer punto, macetas con flores, que alegran la vida y embellecen el hogar. Cuarto punto, bajar las persianas durante el día, así evitamos que nos entre el calor del sol, y abrirlas durante la noche para que nos entre el fresquito. Y quinto punto, poner un cubo con hielo, que refresca el ambiente y es mucho más sano que el aire acondicionado. Y más barato que los tiempos que corren. Recapitulemos, quitamos todas las alfombras de la casa, las mantas también, ponemos unas cuantas flores que dan alegría. Bajamos las persianas durante el día y las abrimos durante la noche. Y no os olvidéis del cubo con hielo. Oye, pasad un buen verano, nos vemos en el próximo Urbanitas. Chao. De un color alegre. Bajamos las ventanas durante el día y... Va, las ventanas no se bajan. Pues cuidado.